Yo, 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 Big Master Jock, ¿qué onda, cabrón? Yeah. ¿Qué onda, cabrón? A los que me están viendo en pinche YouTube, suscríbanse, cabrones, para empezar de una vez aventando pinche comercial. Holy shit, dude. ¿Cómo estás pasando estos pinches días de cuarentena, güey? La cuaresma. La cuaresma, güey. Dude, ¿no estás viendo que se... No sé si en México, güey, están a... rompiendo pinches tiendas, güey, todo el pedo, güey. Bueno, pues es el presidente que dijo que se den abrazos todavía y la chingada y no sé qué. Pues yo no sé, güey, pero la cosa... Ya, pinche salió en New York Times, güey, porque el presidente no quiere shut it down, no quiere decirles que tengan precaución ni nada de eso. Órale. Y salió un doctor en México hablando y dijo que esto se, que en México se va a poner como Italia las próximas semanas, porque todos, pues... todos andan como que nada ahí, ¿no? O sea, de arriba no les están diciendo que tengan cuidado en shit. Pues, porque sí hay gente que está tomando precaución, pero no les están requiriendo a you know what I mean? Yeah. El pedo también estaba mirando, güey, que en Colombia, güey, creo que tuvieron una protesta, güey. Y el pedo es de que... No manches, si en Colombia, güey, se pusieron a protestar, güey, de que no querían la cuarentena, güey. ¿Hasta qué pinche punto va a llegar el país, güey? Si esta chingadera empieza a perder control, güey. I mean, damn. De por sí... Ahorita yo creo que la Bahía, güey, nosotros hemos tenido un poquito más de precaución, güey. Porque a pesar de que los casos están un poquito altos y están saliendo más, güey. Parece que tomaron las decisiones correctas porque cerraron las escuelas, cerraron trabajos, pinches, you know, lugares donde la gente normalmente visita, güey. Pero... los restaurants también, sí, güey. O sea, puedes coordinar y todo el pedo, güey. Pero tan siquiera... creo que sí se movieron, güey. Aquí en California un poco más, güey. A pesar de que sí está medio cabrón. Creo que en Los Ángeles, güey. Es donde de a tiro se están pasando, güey. Me imagino son lugares donde hay un chingo de tráfico, ¿verdad? De todo el mundo. Yeah, güey. Como en LAX, right? Ahí vienen vuelos de todo el mundo. Sí, güey. Ese es el pinche de pedo, güey. Pero... no sé, güey, o sea, no, yo sé que tú puedes comparar, güey, como la data, güey, de otros eventos, güey, de este tipo, ¿no? Pero, no sé, güey, comparar que, oh, cuántas pinches personas que se mueren, 23,000 a 50,000 personas al año, güey, de la gripe, güey, del flu, ¿no? Y el pedo es de que si se ponen a comparar así, güey, o sea, no mames, no tiene sentido, güey, porque... en primera, güey, este pinche virus, ¿no? Por lo que se ve, güey, no saben realmente cómo se está transfiriendo, güey. Porque en la manera que muchas personas que supuestamente no han tenido contacto con nadie ni todo el pedo, se han salido positivos, güey. So, la pregunta todavía está muy bien al aire, güey. You know? ¿Es la comida, güey? I mean, no sé, güey. Y luego hay gente que los chinga y hay gente que no siente nada. Sí, güey, ese es el pinche problema, güey. Pero, ya, yeah, porque creo que el Joe Rogan, güey, estaba hablando de que un amigo de él o alguien que conoce que es un fitness instructor, güey, creo que está saludable, el cabrón corre triatlones o no sé cómo le llaman esas chingaderas, güey, y el pedo es de que supuestamente, güey, el vato estaba bien enfermo, güey, o sea, no... Oh, ya, yeah, ya, yeah. Se me hace que es un comediante también, no sé, Michael Yo. Creo que ese güey lo conoció en Fear Factor. Oh, no shit. Y de ahí algo así. Y lo ha tenido en su show and shit. Y y dice que estaba muriendo. El güey le dio neumonía y luego esa madre a la misma vez. Bueno, well, ese es el pinche problema, güey. Con lo que se viene, güey. O sea, nosotros no somos expertos en nada, güey. Nomás hablamos pendejada y media, güey, pero si regresas al show, no sé qué chingado, güey. Hicimos un clip, güey. ¿Te acuerdas cuando salió el primer caso, o el segundo caso, el tercer caso, güey, en San José, güey? Creo que... fuck, dude, es exactamente... cuando ibas a ir a ver a Bernie, ¿no? Sí, güey. No, eso fue antes, güey. Tuvimos un show, güey, antes, güey. Y ahí, cuando fui a ver al Bernie, güey, ya había un chingo, güey. Pero la cosa es de que... no mames, güey, esto se venía a venir, se miraba a venir, güey, porque si te fijas en las películas, güey,
Te da la pinche, te da el mapa completo, güey, la película de lo del planeta de los apes, güey, la guerra de, no sé cómo se llama, güey, donde sale Caesar. Yeah. Dude, así fue como se transmitió, güey. El vato estaba ya haciendo sus mamadas, güey, en la pinche, en su pinche trabajo, güey. Se infectó el baboso, no dijo nada, fue a su casa, estaba enfermo. El pinche vecino, que es un piloto, güey, fue, tocó la puerta, güey. El vato estornudó en su pinche cara, güey, se la pegó. Este cabrón se va a volar, güey. Y empieza a pegarle a todos, güey. Ahí es donde se transmite todo. A todos lados, güey. Se fue el pinche virus, güey. Exactamente lo que está pasando ahorita, güey. Y la cosa es de que lo que me saca de onda, güey, es de que... no quiero entrar en conspiraciones, güey. Pero lo que sí me saca de onda, güey, es de que el gobierno está actuando bien tranquilo, güey. Como que ya saben algo, güey. Como que ya, tal vez ya tienen la cura, güey. Y simplemente nomás están fucking shaking it up, güey, para eliminar cabrones que ya estaban llegando a la cima, güey. You Pues know? porque hay mucha gente en el mundo, es una manera como de hacer una limpia. Una limpia, güey. Sí, güey. Es como. Sí, güey, es como si juegas Monopolio, güey, ¿no? Estás jugando Monopolio, güey. Tú tienes un chingo de casas y pinche propiedad, güey. Le estás dando la madre. Tienes los trenecitos, güey. Y a todos les da su baje de $200, güey. El pedo es este, güey. Si tú te haces pendejo y le pegas a la pinche al juego, güey. ¡Ay! Oh, se hace un desmadre, güey. ¡Ah, oh, shit! No, pues hay que empezar de nuevo, ¿ya qué? O sea, el pedo es ese, güey. Haces un tipo de movida así, güey. Y ya vuelves a empezar de nuevo, you know? Es como un fresh start, güey. Para ciertas personas, güey. Porque en primera, güey, ¿cómo puede ser posible, güey? Que un cabrón que tiene la información que agarra del gobierno, güey, va y se la distribuye a sus pinches a sus donors, güey, a todos los cabrones que invierten dinero, güey, a su campaña, güey. ¿Cómo puede ser posible que este cabrón les esté dando un pinche un aviso, güey, adelantado, güey, de que algo se va a poner cabrón para que vendan sus pinches acciones, güey? No mames, güey, esta es una pinche mamada que de a tiro. Si no piensas que es sospechoso, güey, yo no sé qué chingado, qué pinche mundo vives, güey, la neta, güey. Aparte de eso, güey, fíjate, güey. Yo entiendo, güey, de que le tiran un chingo a China, ¿no? De que hacen, ah, que China se está aprovechando, que le paga bien poquito a todos, güey. ¿A quién tienen que culpar, güey? A China, güey, a los cabrones que van y ponen las compañías allá, güey. O sea, Estados Unidos, güey, se la pasa apuntando, güey. Que los chinos y esto y aquello, güey, y esto que nos están chingando todos los trabajos. Pero no mames, cabrón, eso es algo que ellos quieren, güey. Quieren mantener el pinche trabajo allá, güey, para que les estén pagando bien poquito, traen su pinche la mercancía para este lugar, güey, nos lo cobran lo triple, güey, y sacan su pinche feria, güey. Es todo sobre profit, güey. Y los cabrones apuntan, güey, a los chinos, güey, para que nosotros acá, todos los babosos, trompeteros también, güey, que están más güeyes, güey, se vayan con la pinche ilusión de que los chinos nos están chingando, güey, cuando es el mismo pinche gobierno, güey, que está haciendo todas estas mamadas, güey. Y ahorita el pinche ejemplo perfecto es este, güey, de que no hay ventiladores, güey. ¿Por qué, güey? Porque no los producen aquí, güey. No hay So, ventiladores. ya, yeah, los pinches, los respiradores, güey, que Oh, usan los los ventiladores. ventilators, ya. Órale. Yeah. Oye, pensé que Yeah, un se pinche suena ventilador diferente, y ¿ah? ¿Eh? cabrón. Yeah, güey. So, no tiene respiradores, güey. Y el pedo es de que, ¿por qué chingados no hay, güey? Simplemente porque nosotros somos nomás la rama, güey. Es así, es como. Como yo estaba diciendo, güey. Es como pinche McDonald's, güey. El McDonald's es la pinche corporación, güey. Es una cabecilla, güey. Y le distribuye un chingo de cabrones. Hey, ¿quieres empezar un McDonald's? Órale, fírmale aquí, güey. Yo te distribuyo toda la comida y todo el pedo. Y yo te cobro cierto dinero y tú nomás me pagas. Pero están utilizando el nombre de la cabecilla, ¿no? Y cuando se chinga la cabecilla, ¿qué va a pasar, güey? O sea, no mames. Va a dejar de distribuir. Y es lo que está pasando con China, güey. Dejó de distribuir, güey, por esa razón, güey. Y una de las víctimas es aquí Estados Unidos, güey, ¿no? Y simplemente, para mí es simplemente una pinche, una movida, güey, acá interna, güey, que están haciendo, güey. Ya aprobaron $2 trillones, güey. Y el pedo es de que trillones, cabrón, es un chingo de feria, güey. Tuve que googlear, güey, son 12 putos ceros, güey. El pedo es de que todos se van con la idea de que, oh yeah, aprobaron $2 trillones, güey. Pero no mames, güey, nomás van a darle un billón, güey, a la comunidad
del pinche médica, güey. O sea, un billón, güey, se van a gastar nomás, güey, para ayudar, güey. Y lo demás va a ser para salvar pinches corporaciones y mamada y media. Ah, this is fucking bullshit, dude. Pero, I don't know, man. Por eso no quiero entrar en conspiraciones, pero se mira muy sospechoso toda esta pinche mamada, güey, ¿eh? La neta, güey. Bueno, te voy a decir otra, no es conspiracy, pero una más playing off la idea como lo que habla Elon Musk de que es una simulación todo, right? Like the Matrix. Oh, yeah. Entonces, si es como un computer system and shit, así es como se está distribuyendo el virus, como cuando una computadora se infecta y que está en un network que infecta a otras computadoras and shit. Yeah. Eso it seems like también, right? Like como que se está spreading through the network, you know? La neta sí, güey, eso es algo que puede ser posible. I mean, fuck, dude. Pero, hey, oye, güey, pero mira, yo me puse a limpiar la casa, güey, quedó fabuloso. Y el pedo es de que la casa fucking limpia y todo el pedo, güey, ¿no? Yo miro personas como, por ejemplo, hoy fui a la Walmart, güey. Y veo a una viejita, güey. Se sube a su carro, güey, trae sus pinches guantes, güey, trae su pinche mascarilla, hasta un pinche hoodie, güey. Dije, damn, esta cabrona, ¿qué? ¿Va a ser un pinche riot o qué chingados? El pedo es de que se sube a su carro, güey, y se va la señora agarrando el volante con las dos manos, güey. Lleva los putos guantes puestos, güey. Lleva la mascarilla puesta, güey. Los guantes te los tienes que quitar, güey, una vez que sales de la puta tienda, güey. Cross-contaminate. Yeah, porque ahora ya estás contaminando tu pinche carro, güey. Y al rato que no traiga guantes, se los va a poner en el carro. Y, I mean, it makes no fucking sense, güey. Ahora la señora tal vez no sabe mucho pedo, ¿no? Pero, ¿cuántas personas yo miro en la Walmart, güey? Llegan con sus pinches guantes y todo el pedo. Oye, cabrón, ¿y la puta mascarilla qué? Si el problema aquí es de que se están pasando por droplets, güey, ¿no? Cuando estornuda un cabrón. La cosa es de que por eso tienes que mantenerte 6 pies, güey, ¿no? Estornudas, güey, y el estornudo no te llega a las. Al menos de que seas un pinche salivoso, güey, que te llega. ¡Pum! Dispares el pinche. La saliva, así como el pinche dinosaurio que mató al gordito en Jurassic Park 1, güey. O sea, el pedo es de que si estornudas de esa manera, güey, los droplets, güey, más pesados, las gotas, güey, que salgan, güey, de tu boca, güey, van a caer, güey, no te va a contaminar, güey. Pero quedan particles, güey, en el aire, güey, chiquititos, cabrón. Como, haz de cuenta, neblina, la neblina, ¿no? Que se mantienen en el aire un poquito, güey, más de lo normal, güey, y luego van cayendo es como el polvo, ¿no? Se mantiene así el polvo, güey, en el aire y luego va cayendo bajo, ¿no? So, ¿qué tal si estornuda un cabrón, güey? Y luego se va caminando todavía y tú ya vienes con tu pinche carrito y sin Wonder si las mascarilla. lluvias los bajan. ¿Ah? I wonder si la lluvia afecta a eso. Porque, Puede yo me ser. acuerdo cuando era niño, o no, cuando era niño me dijo un güey del trabajo conmigo. Cálmate, pinche. Una pinche. Ya te estaba figurando en el pinche Yo a mí, triciclo, no, comparando hoy, sí, pues tenía 18 años. Me dijo un güey. güey en el, me dijo un güey en el jaleo. Porque empezó a llover y no había llovido nada hace rato y me dijo, hey, mantente indoors porque la lluvia baja todo, la pinche contamination y todo lo que hay en Eso el lo aire, la miró en los baja la Simpsons, güey. lluvia y saca los, ¿eh? Eso lo miró en los Simpsons, güey. Yo no sé, güey. Tengo que googlearlo para ver si Pero es no, cierto, porque güey. también me decía, y no manejes porque todo el aceite que se tira en she sale con la lluvia o whatever, se pone Oh, slippery no. todo el. Eso, no. Se pone resbaloso las primeras lluvias, güey. Porque es como un traste, güey. Lo rellenas de aceite, güey, whatever, güey. Se seca, güey. Échale poquita agua, güey, se pone bien resbaloso, güey. Échale un chingo de agua, güey, se desvanece, güey. You Y know se what I'm te saying? quiebran luego que se te resbala. Sí, güey. No, el otro día hice una quesadilla, güey, lo puse en un plazo de plástico y ¡paz, güey! Pinche putazón que se oyó, güey. Dije, ¿qué chingados? Me saqué de onda, güey. Y yo volteé, güey. Y así le hice, güey. Volteé, güey. Y dije, ¿qué pedo está pasando, güey? Y ya después agarro otra vez otra quesadilla, güey, y la pongo en otro pinche plástico, en otro plato, en el mismo actually. La puse encimada, güey. Y paz, güey, no mames, el puto plato se quebró, güey, a la mitad, güey. Lo Más por caliente. el calor de la Sí, quesadilla. güey, pero pinche putazón que soy yo, güey, así como, ¡cas!
Qué su madre, pero anyway, regresando al virus, güey. ¿Qué te chingas? Regresando a tu pinche memoria de... ¿Qué te dijo ese Pero güey? eso ahora no se afecta la lluvia y eso, pero regresando a lo del plato, también una vez a mí se me quebraron unos lentes, güey. ¿Cómo, güey? Unos sunglasses. No sé, güey, ahora todavía no sé qué pasó. Lo que pensaba es de que una vez se venía manejando. ¿Y cómo se llama la madre esa para que te tape el sol? ¿Viste? ¿Viste? ¿Eh? ¿Viste una pinche viejota con tetotas y nomás te empañaron y se quebraron? O las películas de los 80s, Como The Mask, cuando salió ahí ándale, los ojos. güey. ¿Y qué, se te quebraron o Oh, no, cómo? una vez venía manejando y esa madre que bajas para el sol se cayó, güey, y me dio un putazo en la cabeza y dije, what the fuck, así como que, pues no me lo esperaba, right? Y creo que hasta venía en el freeway. So, whatever. So, lo traía y cuando necesitaba que me tapara el sol, más lo agarraba así con la mano, right? Yo lo mantenía en el otro asiento. So, anyway, después lo arreglé en shit y venía manejando ahí por la agua en Hebert por los traques. Y sentí así como un chingadazo, ¡pow! Right? Así como en la cara, güey. Y volteé como, ¿what the fuck? Otra vez se cayó y no. Y venía manejando y dije, ¿what the fuck? Like, no sabía qué onda. Y ya al rato empiezo a ver como el lente chueco y dije, ¿what the fuck? Y se quebró esa madre, güey. Nomás se tronó, güey. Te quedó Como lento así como, el frame donde se quebró así como en mitad, ¡pow! Y por eso fue el putazo que sentí como en la nariz, güey, así. damn, se te quedó el pinche lente, los lentes, güey, así como la vieja que le pega con el yeso, güey, al Terminator, güey, en la cara. Que nomás se voltea, güey, los lentes todos quebrados en shit. Oh, para los que son Terminator fans saben de lo que estoy hablando. No, güey, los pinches carros, güey, te pueden sacar unas pinches pendejadas, güey, te sacas de onda, güey. Mi carnala, güey, no sé, no te conté, güey, que dice que iba manejando en chinga, güey, en el freeway, güey, y que toda la gente lo volteaba a ver, la volteaba a ver, y ahí escuchando música, ¿no? Y todos volteando y volteándola, y dice, what the fuck. Dice que se bajó el carro, güey, y que el carro nomás estaba, se trabó esa chingadera, güey, a saber cuántas millas, güey, se fue manejando así, güey. Pinches carros, güey. No, y se Fuck bajó, imagino, bien paniqueada de cómo lo apaga, ¿verdad? that. Sí, güey, imagínate, güey. ¿Cómo chingos apagas esa mamada, güey? Tienes que cortar los cables, güey. Sepa cuál chingados es, pues o sea, algo se desconecta, me imagino. ¿Sabes qué, güey? Yo aquí en la casa, güey, tengo una puta alarma, güey, que es la que viene incluida con la casa, güey. Y la cosa es de que no sé qué chingados pasó, güey, que un día, güey, nomás, güey, de la nada, cabrón. Y ya tenía años viviendo aquí, güey, de la nada, cabrón. Que empieza a pitar esa pendejada, güey. Pe, pe, pe. Así dije, what the fuck. Yo no sabía de dónde estaba saliendo esa chingadera, güey. Pensé que era otra casa, güey. Y yo acá andaba en chinga, como, ¿qué chingado está pasando, güey? Y me voy acercando, güey. Y el sonido ya me había como. Ya me había hecho bolas, güey. No sabía ni qué onda, güey. El sonido estaba en todas partes, güey. Hay diferentes pinches bocinas, güey. Hasta una afuera, güey. Ay. Dije, what the fuck. So, el pedo es de que estoy chequeando y todo el pedo, y es aquí en mi casa, güey. Dije, no mames, güey, pinche ruedal. Y en la noche, como a las 10 de la noche, güey. Y que voy en chinga a untar la caja, güey. Y voy y hay un puto número, güey. Y llamé, güey, en chinga, güey. Y les dije, hey, what the fuck, dude, está esta puta alarma, güey, ¿qué pedo? Me dice, oh, estás registrado. Y le dije, cabrón, tengo aquí años, güey. Yo no sé cómo chingados esta mamada empezó a prenderse. Y le dice, wow, hay dos cables ahí. Y me empezó a decir, güey. Y tuve que cortarlo, güey. Fuck it. La corté esa chingadera, güey. Pinche Mami, ¿es ruidazal. pinche Die Hard o qué? Entonces ahí Fuck. con Pinche misión imposible. Sí, güey. Así la pinche gotita de sudor, güey. Me estaba escurriendo así por el pinche cachete, güey. De la pin. No sabía cuál cortar, güey. Y volteabas a ver a tu niña abrazada de su osito, Sí, güey. No, güey. preguntando si iba a explotar la No, casa o güey. no. Exageré, güey. Volteé el colchón, güey. Se lo aventé encima, güey. Por si esta mierda explota, güey. Es su madre, güey. Pero ya, a mí te sacas de onda, güey, con Pero nunca chingaderas la pone así. la alarma. ¿Ah? Pero no, nunca la activas. Sí la activo, güey, pero es que tengo otra, güey, yo. Tengo la... ¿Cómo se llama esta chingada? Oh, tú tienes tu, like, hablaste que alguien Ya viniera a poner. estaba, güey. Es que estos, los cabrones que vivían aquí, güey, estaba la alarma de la casa, güey. Y estaba la alarma, otra que ellos pusieron, güey. O sea que me saqué de... Tengo dos putas alarmas ahí, güey. Una es la que estaba interna, güey. Pero, fuck, dude.
Aquí hubo varios, aquí en esta área, güey, se estaban metiendo muchos cabrones a robar casas, güey. Eso es el pinche pedo, güey. Y como esta pinche área, güey, tiene una puta calle bien larga, güey, al lado, güey, que nomás te subes y te pelas, cabrón. No hay ni Sí, putas una vez me luces, perdí güey. allá, es que ahí no hay donde dar vuelta tampoco. No, güey, es el pinche pedo, güey. Pero también es parte del show, güey. Ey, ahorita que te voy a decir de las calles largas, güey. Por esa área, güey, me he encontrado como pinches luces bien chingonas, güey. Cuando voy por ¿Como el... UFOs o qué? A saber qué putas serán, güey. Una vez me encontré como tres, güey. Tres putas luces, güey. Y la neta, güey, no quise ser bien Maussan, güey. Y dije, fuck. Tienen que ser unos putos helicópteros, güey, o algo, ¿no? Que van formados, güey. Iban muy formaditos, güey, las tres putas luces, güey. Como que iban a un lugar, güey. En veces miro pinches helicópteros del Army que pasan por aquí, güey. Pero más allá de eso, nada, güey. Se han visto, supuestamente, güey, se han visto. En los últimos días, güey, se han estado viendo pinches videos, güey, de ovnis, güey, en México, en diferentes lugares, güey. Hay uno, güey, que de una puta luz, güey, que se mira que está bajando y subiendo, güey. Puede que sea un pinche drone, güey. I mean, who knows, güey, ¿no? Pero, I don't know, Dude, dude. ayer vi uno que, y no sé si es real o no, pero ¿sabes? Es el que le dicen el Black Knight, que es un satellite. O sea, es una madre que está haciendo orbit en la Tierra y no saben qué es, y es una madre negra, güey, you know, y es como un satellite, right? Y le dicen el Black Knight. No sé, pues siempre ha estado ahí, whatever. El point es que dicen, ah, es basura, whatever. Y vi un video que parece que lo están grabando como International Space Station, así como de arriba, y están grabando y se ve bien clarito esa madre ya, el Black Knight, y se ve que algo baja, güey, así, así como si fuera un pinche parachute, o una pinche araña que va bajando así de la net, se ve Oh, así que shit. baja, güey, algo clarito, y dije, oh. Damn. Eso está... I mean, hay un chingo de pendejadas, güey, que te puedes mirar, güey. Pero para todo le sacan una, no excusa, güey, pero una explicación, ¿no? La que no me explico es la que estábamos hablando con Ramón, güey. Las lucecitas esas, güey. A saber quién Hola, chingo. ya. Yo no, para mí que no me vengan con sus mamadas de que son satélites, ¿ok? Porque But la... no, because they changed Yeah, it. Yeah. cambian de dirección, güey. Y la cosa Esas es las de... veíamos cuando salíamos de ensayar, güey, cuando Oh, teníamos la banda. yeah. Eso Well, ya no en la noche. en la noche, güey. Cualquier persona, güey, que quiera salir, güey. En la noche, güey. Nomás mantente un buen rato, güey. Y la neta vas a ver de uno de volada. Pero la idea aquí es... La estrategia no es mirar... No tratar de mirar directamente a la lucecita. Mira como al lado. A la estrella de al lado. Y la miras como de reojo, güey. Es Porque como que cuando... estás viendo una foto y ya tú notas si algo se mueve. Exactamente, güey. Es exactamente. Ey, you know what? ¿Qué pinche explicación está más chingona, Big Master Dog? La neta, así es como la tienes que ver, güey. Estás mirando una foto y una chingaderita se está moviendo. Porque nada de ahí, güey, se tiene que estar moviendo, güey. Absolutamente nada, cabrón. No esa velocidad. Nah, fuck, no, dude. Porque si es un avión, tanto arriba. No, hell no. Nah, güey, para nada, güey. Pero, I mean, fuck, dude, es una pinche. Es. No tienes ni. ¿Cómo explicar, güey? No sabes ni cómo explicar algo así, güey. Pero le dices a alguien, güey, y te va a decir, ah, es esto y aquello. Pero no le digas a cualquier pinche cabrón, güey. Si tú le preguntas a un científico, a pinche Neil deGrasse Tyson, que habla de pendejada y media, güey, te va a sacar una explicación, ¿no? Pero en realidad, güey, I mean, come on, man. Es demasiado esas pinches pendejadas, güey. Yo he visto, güey, que se hacen en U, güey. Eso fucking, tengo testigos, güey. Siempre trato de agarrar testigos, güey, porque van a decir este pinche marihuano. Y ya, dude. Pinches con testigos, güey, ya. Ya con eso te la libraste, güey. O sea que, ¿ves cómo son las cosas, güey? Cuando tú tienes un testigo, güey, ya no eres un pinche loco, güey. Ya entra la duda, güey. Pero si tú se lo vienes y le dices a alguien solo, hey, fíjate que vi esto, ya, sácate de aquí, cabrón. Y, o sea, de volada, güey, ¿no? Y luego ya te respalda tu camarada. No, si yo lo vi también. Ah, neta. Y ya, güey, empieza una plática, güey. No, pues fíjate que el otro día cuando andaba ahí. Y ya empieza así. Así es la pinche chingadera, güey. Es pinche human nature, güey. De hacer pendejadas, güey, así, güey. Igual como. Pero, fuck, dude. Fui a la pinche Walmart, güey. Y compré un kettlebell, güey. Actually, no lo compré, güey. Lo compré el otro día, güey.
Es pinches campanita, güey. Parece una campanita, no sé qué chingado de. Anyways, el pedo es de que fui y dije, fuck, me hubiera comprado dos, güey. Y. Pero con una creo que es good enough. Pero fui, güey, no mames, güey. Vacío esta chingadera, güey. Las únicas chingaderas que encontré, las pesas que encontré eran rositas, güey, de 5 libras, güey, para las pinches aerobics, güey. Estaba vacío, güey, completamente, güey, la neta, güey. Me saqué de onda, güey. Y. ¿Realmente están haciendo ejercicio todas estas personas, güey? ¿O serán las personas O es que la van al idea, gym? es la idea de que, ok, como cuando hacen el New Year's Resolution, ¿verdad? No, este año voy a empezar a hacer ejercicio. So, igual hay mucha gente que piensa, o se hace la idea como, oh, fuck it, voy a estar encerrado, sirve que me ponga a hacer ejercicio, pero ya cuando es, no lo van a hacer. Hay algunos que sí, hay mucha gente que tal vez esto le va a cambiar su vida, because it's like, nunca han tenido este tiempo para empezar a hacer ejercicio y aquí no. Va a ser un snowball que te va a gustar, ¿verdad? Pero mucha gente nomás se hace la idea de que oh, mientras estoy aquí voy a ponerme bien mamado. Es como hasta en el pinche trabajo, güey. No mames, güey. Se ponen a hacer ejercicio. Ah, oh, es que ya cerraron el gym, cabrón. Nunca ibas al puto gym. No mames. Cerraron el puto gym del trabajo, güey. Tengo un pinche gimnasio ahí, güey. Y está bien badass, güey. Pinche heavy duty fucking equipment, güey. Legit, güey. La neta, güey. Mejor que el que tú puedas encontrar en un puto gym. No sé dónde chingado lo compraron, pero está fucking perro, güey. Anyways, me estaba echando unos workouts bien perros ahí, güey. Piernas. Todo tiene, güey. Tú nomás tienes que combinarle, ¿no? Y lo van cerrando, güey, para precaución, güey, para infección y todo el pedo. I get it, I fucking get it. Pero ¿sabes cuántas putas personas van a cagar, güey? ¿Cuántas personas van a miar al día, güey? Te lo aseguro, güey, que un puto baño, güey, es más utilizado que el puto gimnasio que está en el trabajo, güey. Las veces que he encontrado ahí personas haciendo ejercicio, güey, que de todas las veces que he ido, güey, si acaso dos, tres veces me he encontrado personas ahí, güey. A las 3 de la mañana, güey. Al pinche 10 de la mañana. Oh, por cierto, hay una Surgical Tech, güey. Hardcore. No mames, güey. Fucking. Esa cabrona hace ejercicio, güey. No sé, güey. Tiene que competir, güey. La manera que está su cuerpo. I mean, goddamn, dude. Pero dije, that's fucking badass, güey. So, ese es el pedo, güey. Lo cerraron y ahora estoy como, like, fuck. So, voy a hacer ejercicio aquí en la casa, güey. No, No es pero. igual, ¿verdad? Sí, güey, pero ¿sabes lo que ya hice, güey? Oh, qué pinche movida, güey. Eso se la recomiendo a todos, cabrones. Si van a hacer ejercicio en su pinche garage o en cualquier puto lugar, en che, pongan un puto espejo, güey. Es la pinche motivación, güey. Porque tú te estás viendo, güey, cómo se están pompeando los músculos, güey. Y eso te da un poquito de pinche empuje, güey, para seguir dándole la madre, güey. O No, sea y es que. importante para saber si lo estás haciendo bien, que cómo No, está tu form, exactamente. A veces no sientes que lo estás levantando, like, un lado más que el otro, or whatever, Sí, es cierto, güey. So, eso es lo que hice, güey. Saqué el pinche en el closet de mi morrillo, güey. Tiene vidrios, güey. El closet, las puertas, güey, ¿no? Y siempre miro que anda ahí batallando, moviendo Le las. quitaste la puerta del closet. Fucking A, se la Toda esta madre es quité, lo que tapaba el monstruo que se asoma. güey. Ándale, güey. Nah, fuck that, dude. Dije, fuck el monstruo, güey. Yo tengo que hacer Ponle una ejercicio. máscara, güey. Oye, me voy a esconder, güey, a las 10 de la noche ahí, güey. Me voy a poner así una pinche peluca larga y voy a empezar a gritar, oh, mío, ¿dónde están mis hijos? Mi morrito todo agabachado y sí, ¿La Llorona? Decir, what? ¿What? ¿The Crier? Va a sacar el Google Translate. Va a decir en inglés, güey. Cross, cross, cross. ¿Cómo dicen? Cruz, cruz, cruz. Que se vaya el diablo y que venga Jesús. Eso no se dice en inglés, ¿verdad, güey? Eso no tiene. Va a decir el diablo que habla inglés. Nah, eso no mames. Ah, fuck, dude. Ey, viste el pinche padre, güey. Que. Por cierto, yo no sé qué está pasando con los padres, güey. Especialmente los americanos, güey. Que están apoyando a Trump, güey. Sabiendo que todas las pendejadas que hace, güey. En contra de las pinches personas, güey. Y los comentarios, güey. No puedo creer, güey, que muchos padres están supporting this motherfucker, ¿no? Y la cosa es de que hay un padre en particular, güey, que acaba de fallecer, güey. Y el señor, güey, estaba en chingue y chingue y chingue, güey, que era una pinche, era fake news lo del virus y no estaba tomando nada de precaución, güey. Y la cosa es de que ándale que el señor se infecta, güey. Y pues se pateateó, güey.
Dice, Juan, Juan. Gacho, güey, y la cosa es de su esposa, güey, también está enferma, güey, y el pedo es de que, no puedo entender, güey, la gente, güey, hoy decía el señor que rezando, güey, iba a eliminar el virus y que no le iba a pegar nada, güey, que Dios lo tenía protegido y todo el pedo. Come on, man, hay que entrar en la realidad ya, güey, o sea, ya es pinche tiempo, ¿no, güey? O sea, no puedo creer, güey, yo entiendo que tienes tú un poquito de... No sé, güey, de creencias de ese tipo, güey, che, ¿no? Que te hacen vivir bien y te hacen vivir en paz y cuál está todo bien, güey. Pero ponerle toda la fe, güey, en algo que los científicos y algo que es real, güey, que es un pinche virus, güey, que te puede acabar, güey. Come on, dude, no lo puedes mezclar, güey, la neta, güey. You know, porque la gente quiere ir a la iglesia todavía, güey. Y como que, oh, ya en el... No manches. O sea, no mames, güey. Ahí mataron al pinche, ¿cómo se llamaba ese? Oh, El de Blood Smokey. in Blood, Smokey, güey, lo mataron en la iglesia, güey. What's up with that? I mean, fuck, dude, es mucho. Shit, time out. Nah.